Continuamos ahora con la rueda de prensa previa del partido que este sábado nos enfrenta a Juventud Badalona. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Ah, primero, si ya comenzaste a saber no marcado un posible sustituto de Mendo. ¿De cara a este partido contra Juventud? De cara a lo que el tiempo va a necesitar. Bueno, pienso que es una pregunta que tienes que hacerle al director deportivo. Moncho, ¿cómo encaja el grupo? Un golpe así, ¿no? Porque nadie se escapa que es un golpe duro. Bueno, primero para Bender, para la persona, para el jugador, porque venía de lo que venía, las cosas digan como le iban, y bueno, también para el equipo, que lógicamente no puede ser ajeno a lo que supone. Sí, como, buenos días, como te puedes imaginar, pues mal, como cada vez que se lesiona cualquier compañero, ¿no? Cualquier lesión significa un varapalo, porque además de la relación profesional hay una relación de amistad, entonces, pues nada. No creo que te sorprenda mucho con mi respuesta. Lo lógico que ocurre cuando un compañero se lesiona. Lógicamente habrás hablado con él cuando se confirmó, bueno, pues este primer diagnóstico. Ojalá luego con la segunda prueba sea lo más grave posible, ¿no? Pero a él en anímico, ¿cómo lo has visto? Pues lo he visto tranquilo, pero lógicamente pues preocupado, expectante, pero nada fuera de lo habitual que te pueda decir, ¿no? De cualquier otra persona cuando le comunican que está lesionado. Si para ti, recomponer el puzzle, ¿qué supone? Es un jugador insustituible, pero insustituible por alguien de las mismas características, porque que no, probablemente no hay. En este sí. Caso, difícilmente o de manera casi imposible al alcance de los jugadores. De hecho, había vuelto a llamar la atención de equipos de Euroliga, es un tío que fue número 4 del draft. Estaba dando lo que se ha dado, jugando mucho tiempo al 5. El equipo ahora tiene que ser un poco distinto también. ¿Cómo recompones? O sea, en esta semana, ¿qué has tenido que...? Bueno, que pues hace dos semanas jugamos contra el Barça sin Dragan Bender. Y este sábado creo que tenemos partido contra el Juventud. Y lo que vamos a hacer es prepararlo con el resto de los compañeros, ¿no? Siempre os digo lo mismo. Somos un equipo, jugamos a un juego colectivo. Y cuando falta una pieza por lesión, ¿no?, por enfermedad o lo que sea, lo que buscamos es las respuestas dentro del colectivo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en este partido. Es una respuesta genérica, pero más puntualmente. El día del Barça, por ejemplo, efectivamente casi sin vender, pero también era una semana que había la duda de si podía llegar a tiempo o no. No había entrenado un solo día, o sea que No. Sí. Sí, evidentemente el otro día se vio más minutos en el 5 porque era para Vlasevic y para Guerrero, y no sé si también eso es una de las consecuencias, que supongo que será más directo, lógicamente, pero aparte la manera, quiero decir, la manera de jugar, de buscar, no sé si tenéis preparado, supone mucho. Fíjate, desde que se lesionó Dragan, que se confirmó el lunes, ¿no?, con las exploraciones, hemos entrenado el martes. Y el miércoles, o sea, hemos tenido dos entrenamientos. Vamos a entrenar hoy y entrenaremos mañana también. Lo que nosotros estamos haciendo dentro del equipo es prepararnos para el partido que tenemos este sábado contra el Juventud, que es nuestra principal preocupación ahora, ¿no? Los 11 compañeros que tienen que disputar un partido de Liga Endesa, ¿no? Por el otro lado, pues lógicamente está la preocupación por la persona, por el jugador, porque se ponga bueno lo antes posible, por ver qué nos dice el diagnóstico definitivo la semana que viene. Pero después de un poco de ese duelo que siempre tienes, ¿no?, cuando preguntaba a Toño cómo lo han tomado los compañeros, pues inmediatamente tienes la cabeza centrada en lo inmediato. Y lo inmediato es que tenemos un partido este sábado, ¿no?, que tenemos que afrontar, y las herramientas o las armas están dentro del equipo, es decir, los 2-5 del equipo, no es necesario que te lo diga yo, son Vlasevic y Guerrero, como sabes, los 2-4 son Alex y Edgar, y eso va a ser nuestra batería de pivots para este partido. Bueno, pues luego ya veremos si reforzar por algún jugador del filial, o si alguno de los jugadores perimetrales, pues lógicamente, pues puede hacer en un momento dado ayudarnos en esa posición si fuera necesario. Pero en dos entrenamientos no puedes cambiar
toda una forma de juego. La forma de juego la llevamos construyendo desde el inicio de temporada, en el que ya estaba Dragan. Entonces, cuando él no está, pues filosóficamente nada va a cambiar. Lo que cambiarán pues serán detalles, y sobre todo lo que cambia es la aportación que el jugador hace al sistema, no la aportación que el sistema le hace al jugador. Bueno, pues sí, va a empezar un nuevo tratamiento al finalizar esta semana. Un tratamiento que no sabría describirte exactamente, pero bueno, que tiene que ver con algún tipo de terapia ya habitual para ese tipo de lesiones, y algunas modificaciones más, y esperamos, porque como os decía la semana pasada, que no es una lesión que se cura un día para otro, ¿no? Que necesita un proceso, un tiempo de desinflamarse esa fascia y luego, bueno, por reconducir el apoyo, bueno, una serie de cosas que creemos que le van a ayudar, ¿no? Y ahora mismo, que es, supongo lo que me preguntas, pues está en las mismas condiciones, ¿no? Porque también os decía la semana pasada que tenemos que encontrar el equilibrio entre esa terapia para que mejore y el que no se pare, ¿no? Porque el que detenga la actividad también sería malo para eso, ¿no? Esto es lo que nos dicen los médicos. Bueno, pues ayer ya he entrenado con el grupo, he hecho una parte del entrenamiento, no todo el entreno, hoy hará otra parte, y bueno, pues si sigue por ese camino, si pensamos que puede llegar, pues hoy que es jueves, quedan 2 días para el partido, vamos a ver cómo es la evolución, pero hasta ahora estamos muy contentos porque la evolución es buena y ayer ya hizo, bueno, pues una parte del entreno, ¿no? Lógicamente no en las mejores condiciones, o no a tope, ¿no? Porque son semanas parado, pero sí que somos optimistas. ¿Cómo viste, bueno, si viste, ¿no? Como que grababa ayer a Juventud, que gana, y además, como se gana hasta de Henry, ahí fue sí. La final triple para ganarle al Rayo Venezuela. Pues los vi muy bien, pues jugando muy bien, con mucho acierto, como llevan haciendo toda la temporada, y bueno, en la anécdota pues queda la canasta de Henry para ganar el partido. Fue un partido muy disputado por ambos equipos, yo creo que un partido muy chulo desde el punto de vista del espectador, aunque después lo tengamos que ver como lo veamos como entrenadores, pero nada diferente a lo que viene siendo el Juventud de las últimas temporadas. Sí, bueno. En el aspecto positivo, quiero decir. Claro, por ejemplo, después de perder una pieza importante como Blado y tal, igual, poco ha cambiado, bueno, algún matiz, a lo mejor mínimo, pero es el Juventud reconocible de las últimas temporadas, claro. Con Tommy, que no como referencia en la pintura, y bueno, y todo lo demás que tiene. Que se ha incorporado gente importante como Henry, como Kyle Guy, que también un muy buen jugador, la llegada siempre de los nuevos jugadores que tiene la peña en su cantera, y luego jugadores como Parra o Busquets, que siguen esa madurez que los va a llevar a ser jugadores de primer nivel, si no lo son ya, ¿no? Y desde el punto de vista filosófico del baloncesto, bueno, pues un equipo que ya lleva varias temporadas con el mismo entrenador, cuyo estilo de juego es muy reconocible. Parra es ya una realidad, ¿no? Parra, sí, claro. Sí, absolutamente una realidad. Yo me refería más a que creo que va a llegar a ser un superjugador. Ya es un jugadorazo, por usar calificativos, pero todavía es joven. Y ya demuestra de lo que es capaz, lo ha demostrado con la selección. Ayer hizo un partido excepcional, pero lo lleva haciendo en los últimos años, y creo que todavía su techo aún no lo hemos visto. Es decir, es un grandísimo jugador. Quería preguntarte también, porque luego te vas acostumbrando y parece que, bueno, pues forma parte del paisaje, pero desde que comenzamos la temporada estamos viendo unas grandes entradas de público en el pabellón. Sí. De la vecina, si no me corrige ahí Andrea, que también el sábado habrá muy buena entrada, es el último partido del año aquí. ¿Cómo valoráis eso en el equipo? ¿No? ¿Lo comentáis? ¿Lo habláis? ¿Los jugadores también, sobre todo los nuevos, ¿no? Un poquito por las atmósferas que... Sí, no, tenido. Claro, bueno, yo creo que lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Porque sois los que les entrevistáis, os hablan siempre, ¿no? Del ambiente del público, de cómo ayuda el público. Sí, nosotros estamos muy contentos de ver el pabellón con el aforo a tope, porque siempre os digo lo mismo, nuestra razón de ser es el público y que venga gente a vernos y que nos apoye, además nos da mucha fuerza
cuando jugamos en casa sentir el calor de la afición. Entonces, pues miel sobre hojuelas, encantados, ojalá seamos capaces con nuestros resultados y con el trabajo de que la gente siga acudiendo a Sarria a disfrutar de la obra. Pero ya un poco un tono distendido de broma, lo digo por el tuit que puso Cas, ¿no? Después de su reaparición con el Obradoiro, que había estado un poco nervioso, que no le habían entrado todos los tiros, no sé si ya lo ves un poquito más, cada vez más metido, lógicamente, ¿no? Sí, yo a Cas lo veo como siempre, yo os lo dije la semana pasada. Y lógicamente cuando vuelves a un sitio que te quieren, donde te quieren, pues era lógico, porque es humano, y además creo que es bueno sentir esos nervios, ¿no? de volver, es fantástico, pero bueno, lleva aquí, pues eso, no sé, 8 días, 9 días, parece que lleva, o 15 días, no sé cuántos lleva ya, pero para nosotros como si llevara meses. ¿Y qué partido esperas aquí con Juventud? No sé si tienes algún plan específico, no sé si puede ser similar, ser un gran equipo también como Barça, ¿cómo ves así? Bueno, pues un partido complexo e duro contra un equipo que está arriba nas mellores, bueno, na parte nobre da clasificación, que fan moitas cousas ben, porque son boísimos no lanzamento a canasta, polos os puntos que acadan, son un dos equipos que perde menos balóns da liga, e ademais son os mellores no rebote ofensivo. Entón, cando te enfrentas a un equipo con esas porcentaxes tan altas, que son excepcionais no rebote de ataque, é dicir que cando fallan son os mellores da liga en coller eses rechaces e ademais perden moi poucos balóns, o que vai a facer é que teñamos que facer un esforzo defensivo enorme, non? A parte do esforzo ofensivo, no que tamén son moi bons, pero sobre todo defensivamente temos que estar e rayar a un gran nivel se queremos ter opcións de levarnos a victoria. ¿Hasta el punto puede haber Juventud con él en pista y otro sin él o no es tanta la información? Es un equipo en el que claramente el Colo-Colo, claramente sí, es un equipo en el que el colectivo puede aparecer. Sí, hombre, son muchos jugadores muy buenos, pero Tomic es excepcional, porque es excepcional anotando, como bien sabéis, pero es excepcional generando para los compañeros, ¿no? Pero reducir al Juventud Atomic sería un error, y lógicamente desde el punto de vista táctico pues no es lo mismo. Bueno, a lo mejor es más parecido cuando juega Birgander, ¿no? Pero cuando no juega pues han buscado otras alternativas, como es poner a Henry en el 5. Tener tanta gente buena en la plantilla como tienen también les da mucha polivalencia, porque bueno, Parra, hablabais de él, juega en el 3, juega en el 4, Henry juega en el 4 y juegan en el 5, son capaces de tener muchos dibujos y además que los aprovechan y saben buscar esas ventajas. Pero escalado de Tomic está, bueno, ya los hemos nombrado, pero estaría Vives, estaría Gai, Ellenson, Parra, Pau Rivas, etcétera, etcétera. Son ahora mismo Juventud es uno de los grandes equipos de la liga y así lo demuestran con sus resultados en las últimas temporadas. Sí. Una barbaridad, ¿no? Eso que pues, es algo puntual, es un equipo a lo mejor ciclotímico, cuidado con él, que lo mismo puede coger una racha enorme como llegar muy abajo, como llegó a ese cuarto. Sí, hombre, no podría generalizar, porque tampoco les he visto todos los partidos toda la temporada, pero son un equipo que tiene mucho potencial ofensivo, como demuestran esos 30 puntos, porque tiene muchas fuentes de anotación, como te decía, pick and roll, salida bloqueada, posteos de diferentes jugadores, un equipo que se pasa muy bien el balón, un equipo que pierde pocos balones. Bueno, pues cuando estás acertado, se transforma en eso. Y además coincidió con pues, un Tenerife más fallón de lo habitual. Lo cierto es que tampoco estuvo muy acertado Tenerife en ese cuarto. Y es raro ver a Tenerife, bueno, pues fallar acciones que muchas otras veces las anotan, así iban, como iban de líderes, ¿no? Sí, fue un cuarto muy completo por parte del Juventud y también quizás Tenerife pues no haya estado tan acertado como otras veces, aparte del mérito defensivo de La Peña, que a nivel de energía y esfuerzo estuvo excepcional en ese cuarto.